Con la finalidad de premiar a los mejores trabajos cinematográficos, los premios Goya están listos para ser repartidos entre los más talentosos directores y actores del cine español. Y uno de los nominados a Mejor Película Iberoamericana es Juan de los Muertos, proyecto cinematográfico cubano que nos relata la vida de Juan, un personaje particular que sobrevive en Cuba a un apocalipsis zombie, plasmando los problemas y realidades que hoy afectan a Cuba, con humor negro, acción y conciencia social. Yo traté de basar la película todo lo que pudiera en la realidad. O sea, el personaje de Juan está basado en mi hermano Juan. Y hay muchas escenas también de la vida real o que tienen algún punto en la vida real que están en la película, lo que con zombies. O sea, cosas que yo vi, que viví, de que una película de zombies también servía para hablar como de los cubanos, de la sociedad. Fue como un año pensando en el guión, viendo la realidad cubana, imaginándomela con un zombie. Yo sabía que quería tener en la película, tenía como que un tono que era un tono muy original, o sea, que no se me parecía mucho a otras cosas que hubiera visto. O sea, donde fuera una película de zombie, te rieras todo el tiempo, que tuviera algo de acción, algunos sustos por ahí regados, no sé. Fue todo el tiempo estar como haciendo un acto de equilibrio. Juan es la encarnación de una generación que vivió enferma de paternalismo mucho tiempo en este país. El personaje es un cubano, un antihéroe, digamos. Cómo el tipo se adapta a vivir aquí sin hacer nada. Cómo empieza a encontrar maneras de sobrevivir dentro del desastre de una epidemia de zombies. Yo creo que la película creció bastante en postproducción, incluso más de lo que yo había pensado originalmente. Al mismo tiempo, uno como director le encuentra los defectos a las cosas y siempre que ves algo piensas en cómo lo hubieras hecho distinto, cómo lo hubieras hecho mejor. Pero ya se había puesto en muchos lugares y siempre había sido la sala repleta. Incluso hubo que hacer pases extras en algunos lugares a pedido del público, o a acomodarse, a poner más asientos, gente sentada en el piso, y siempre en diferentes países igual la gente se ha divertido mucho con la película. Donde se tocan puntos neurálgicos de nuestra realidad. Pero el público, yo creo que tiene tanto significado que cada público va a hacer una lectura diferente de la obra. Todo el mundo tenía expectativas muy altas con la película y yo creo que se han cumplido. Y eso es muy bonito.